Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel, pues, llegamos. Buenas noches, lunes 27 de marzo del año 2023. El ministro Montenegro le responde a Evo Morales de esta manera los agravios de hace dos días. Dale. Inversiones en el sector hidrocarburífero, porque esta es la inversión pública en el sector hidrocarburífero, de haber tenido niveles en 2007-2008 de 7 millones a 678 millones, luego baja abruptamente a 2018 a 162 millones de dólares. Con esos niveles de inversión, de ejecución efectivo, obviamente no han habido los réditos que se hubieran esperado en el sector petrolero. Y actualmente la economía boliviana está pagando las facturas de no haber hecho esa inversión en la manera agresiva que les iba señalando. Y inclusive un ministro de hidrocarburos de ese entonces le mintió al compañero Morales diciéndole que estábamos en un mar de gas. Y actualmente no hay ese nivel de producción. Y Evo Morales, como es incrédulo, no se bañó en el gas. Se lo metió a la cabeza, se llenó la cabeza de pedo. Vamos a los 20 segundos y volvemos con la entrevista que sobre el tema y las otras barbaridades dichas por don Armin Dorgaten, vamos a tocar hoy día. ¿Ok? Dale. Álvaro Ríos, contame, Perspectivas Energéticas era tu columna, ¿en qué medio? Carlos, la primera columna que escribí fue en el periódico La Razón. La Razón. En 1995. Cuando era don Raúl Garáfuli. Pesquisa. Ajá. ¿Sí? Sí. Y bueno, ese era el título de la primera. ¿Cómo organizábamos la regulación cuando se venía un poco la inversión privada a Bolivia, que tanto la necesitamos ahora, ¿no? Entonces, bueno, casi son 30 años, Carlos, de escribir sobre el tema energético en Bolivia, en América Latina y el mundo. Y bueno, es un orgullo haberlo hecho porque toma constancia, toma investigación, toma esfuerzo, y todo el mundo podría creer que es fácil escribir, pero cuando nos aceptan en los principales medios de Bolivia y del mundo, es porque algo debemos estar haciendo bien, como tú dices. Claro, y además es mucha responsabilidad, ¿no? Porque mientras te das cuenta que más gente te va leyendo, es más difícil ya comenzar a investigar desde el jueves para escribir el sábado, ¿no es cierto? Ah, porque tenés que entregarlo un día antes. Bueno, para una columna puedes mentir, Carlos, pero mentir cada semana o cada mes es más difícil. Sí. Debieras escribir un libro poniendo toda tu columna para que la gente vea más o menos todo lo que, no lo que has hecho, sino cómo ha ido desenvolviéndose el mercado o la actividad petrolera y gasífera, hidrocarburífera en todo caso, en el país o en el mundo. Bueno, Carlos, estoy haciendo una compilación de esa manera, pillé el primer artículo y te quiero invitar públicamente a que tú seas el comentarista cuando entregue esto
a las universidades, al gobierno, sobre mi postura en diferentes instancias de la industria, y creo que la voy a acabar en unos 6 meses, antes del fin de año estará lista. Bueno, con todo gusto, yo voy a estar ahí. Yo lo que... Gracias, Carlos. No, dalo por hecho. Lo que no sé es si te va a quedar el periplo de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos por Vaca Muerta. Yo decía esta mañana, la mataron a la vaca lechera de aquí y se ha ido a buscar otra vaca muerta. Bueno, mira, Carlos, yo creo que el presidente de YPFB está sin norte. Te lo voy a decir así claramente, porque un día nos habla, hace 2 semanas o un mes nos hablaba de masiva exploración en Bolivia, que vamos a recuperar la producción, que 40, vamos a recuperar las reservas. 40 y ahora nos habla de que se va a ir a invertir a Vaca Muerta. Bueno, no me queda claro qué es lo que quiere hacer. Primero quisiera saber si YPFB tiene los recursos para ir a invertir, no sé, 200, 300, 500, 1.000 millones de dólares a Vaca Muerta. 2.500 millones de dólares, dice. Bueno, yo quisiera que el señor Don Armin Dorgarten me diga con toda claridad de dónde va a sacar esa plata y segundo, con quiénes se va a asociar y en qué áreas va a entrar. Cuando yo lo vea firmando la entrada a esas áreas codiciadas de los sweet spots en Vaca Muerta, bueno, voy a hacer una pronunciación. Mientras tanto, creo que es algo que va a pasar de todas maneras, Carlos. Creo que vamos a terminar importando gran parte de la energía que Bolivia necesita en los próximos 15 años, por lo menos, de la Argentina. Un ratito, aquí me deja a mí la sensación de que se acaba la exploración en Bolivia, ¿no? Porque si están llevando 2.500 millones de dólares allá, que en realidad 2.500 millones de dólares dan para uno... Para explorar bien en Bolivia 8 o 9 pozos, tampoco es que se hace rico nadie. Pero yo digo, si van a sacar 2.500 millones de dólares allá, supongo que no tendrán para explorar absolutamente nada aquí adentro. Claro, claro, Carlos, es parte de la, yo diría, de la propaganda que venimos oyendo desde el gobierno de don Evo Morales, ¿no? Cuando el ministro Sánchez nos decía que teníamos un mar de gas y ahora nos dicen que acá vamos a tener masiva exploración y que vamos a ir a invertir 2.500 millones de dólares a la Argentina. Bueno, yo me quedo con lo que tengo, es que YPFB tiene limitados recursos y que apenas le alcanza para una escasa exploración acá y para importar hidrocarburos, que es su principal rubro. En este momento, la principal actividad de hidrocarburos de YPFB es importar hidrocarburos y transportar hidrocarburos para abastecer el mercado interno, que se ha ido quedando poco a poco sin gasolina, sin diésel, y este año se quedará sin diésel, sin gas, sin GLP, y poco a poco iremos aumentando las importaciones de GLP. El ministro de Economía acaba de echarle la culpa de todo el fracaso, porque ya hay que llamarlo fracaso, al mar de gas y a las improvisaciones. Es que claro, Carlos, alguien tiene que tomar la responsabilidad de esto. Yo me acuerdo bien, y te vuelvo a recordar, y lo voy a escribir en mi columna del domingo, es que el 2013 yo dije que nos iba a faltar gas para cumplir con nuestros compromisos de exportación de gas. Y bueno, fui vilipendiado. ¿Cómo se dice? Vilipendiado. Esa. Por decir esa frase, porque en ese momento teníamos 62 millones de metros cúbicos día de producción de gas, pero la declinación ya se veía venir. Entonces, ahora que ya la producción no tiene parangón en cuanto a su declino, pues no hay nada que decir. Bueno, tendrán que echarse la culpa los unos a los otros. Pero yo salvo mi responsabilidad con el país y con todo el mundo, porque yo lo advertí y durante 10 años, Carlos, desde el 2013 hasta el 2023, he dicho que deberíamos haber reformulado nuestra ley de hidrocarburos y explorado mucho más, para no llegar a la
situación económica en la que estamos. A eso voy. Si estamos, hagamos de cuenta que es verdadero el negocio con Argentina. Las condiciones argentinas a los que van a invertir o a los que van a hacer sus pruebas, a los que van a comprarse un lote, digamos, porque en pocas palabras es eso, son menos agresivas que las bolivianas. Digo, si vas a ir a invertir allá en las condiciones que está poniendo Argentina y estás conociendo el modelo de negocio que tiene Argentina, ¿no fuera conveniente pensar en cambiar nuestro modelo de negocio para que venga gente a invertir a Bolivia en todo caso y no sacándole la infundia? Aunque ya el otro día nos dijeron, en realidad ya no son 82 porque tenemos que devolver lo que termina siendo positivo. Y uno se pregunta, ¿qué es positivo si no han sacado nada? Exactamente, Carlos. En realidad los términos de condiciones para invertir en nueva exploración en cualquier vecino país aledaño al nuestro y en casi en cualquier parte del mundo, nuestros términos fiscales y de renta gasífera o petrolera que confisque el gobierno son demasiado elevados. Uh-huh. Y eso es lo que dijimos el 2013. Sí, debemos hacer un ajuste. Bueno, han sido 10 años y no hemos hecho nada. Bueno, ahora YPFB quiere ir a invertir a Vaca Muerta porque acá ya no le conviene invertir. Pero ¿cuál es el sentido de todo esto, Álvaro? Te hago una pregunta que a lo mejor es muy dura. ¿Está quebrado Yacimiento? Carlos, no puedo decir eso porque no veo, no tengo los balances. Ajá. Ni el flujo de caja, pero yo diría que viendo la situación de exportaciones, la cantidad de subsidios que tiene que hacer YPFB cuando le devuelven en Ocres, viendo la cantidad de empleados que tiene y a los cuales no puede sacar, y viendo que su refinación está al 50%, que la planta de urea funciona al 60%, que la planta de Yacuiba funciona al 25%, yo diría que la situación de YPFB es bastante precaria en materia económica y financiera. Entonces, cuando me dicen que van a ir a invertir 2.500 millones de dólares, yo le transfiero la pregunta al presidente de YPFB, ¿de dónde va a sacar los 2.500 millones de dólares? Nada más. Claro, porque 2.500 millones de dólares no tenemos ni en el Tesoro General del Estado para... y con las reservas internacionales netas como para ir a tirarlos allá. Y si estuviéramos allá, le tendríamos que pagar a Argentina por sacar un gas y un líquido que los mandaríamos acá a Bolivia con un costo que ya tenemos que pagar primero por lo que estamos sacando, que de todas maneras será ventajoso frente a la importación de hidrocarburos. Pero si vamos a seguir subvencionando los costos después, una vez produzcamos esto, ¿qué sentido tiene el seguir haciendo esto? Carlos, YPFB tiene que ir a Argentina. Si fuera y tuviera los 2.500 millones, millones de dólares, asumamos que los tenga en cash para ir a invertir, pues sería una empresa más a la cual le van a cobrar tributos, uh-huh, le van a cobrar retenciones a las exportaciones y le van a fijar un precio para que exporte a Bolivia. Porque no se lo van a regalar el gas a Bolivia, claro, porque Bolivia le ha tomado muy duros términos a la Argentina en precios de gas. Y no olvidemos, y yo quiero decir en esto, portémonos mejor con los argentinos porque vamos a depender de ellos en el mediano y corto plazo, en mediano y largo plazo. Tengamos en cuenta que son los únicos que nos pueden proveer petróleo, gasolina, diésel, gas natural sobre todo y también GLP. Y un ratito, también ductos para ingresar desde Tucumán, Córdoba a Bolivia. También están en este momento preparándose para llevar adelante una logística de camiones desde Neuquén hasta Córdoba y de ahí meterlos al ducto y de ahí traernoslos. O sea, no solo nos van a dar todo lo que vos estás diciendo, sino que nos van a hacer un descuentito porque vamos a meter por nuestro propio ducto, que también nos lo van a cobrar cuando ellos tengan que cobrarle el que sacan a Brasil. Ok, Carlos, yo te puedo decir que los negocios en hidrocarburos son los más duros negocios. A ver, la Argentina y los productores argentinos, porque la producción argentina no está en manos
del Estado, está en manos privadas. Cuando quieran venderle petróleo por esos ductos, lo que van a decir, ¿a cuánto le puedo mandar mi petróleo a Trinidad y Tobago o a una refinería en el Caribe? ¿Y cuánto me cuesta venderle a Bolivia descontando el tema transporte? Claro. Entonces te van a cobrar eso. Nada más. El transportarlo por ducto a mí me parece una excelente idea. Ya deberíamos ya haberlo hecho hace 3 años. Ya deberíamos haberlo hecho hace 3, 4 años. El proyecto está retrasado. Ojalá se haga, porque la importación de petróleo a Bolivia, si queremos operar nuestras refinerías, Carlos, es que tenemos que importar producto, porque de otra manera, pues según mis datos, estamos importando 380, 390 camiones por día cruzan nuestra frontera con gasolina y diésel. Entonces, si vamos a 5 años a proyectarnos, vamos a importar 450 camiones por día. Es un negocio del transporte. Vamos a ver si el gobierno logra poder importar producto y vamos a ver cuál es la reacción de esos 1,000 camiones que van y vienen entre la frontera importando gasolina y diésel en este momento. Dice don Armin Dorgaten, hoy en día a través de importación por Oriente. Hola. Ya, sí, dice, te decía, dice Dorgaten, hoy día a través de la importación por Oriente ya metemos camiones desde Campana, Argentina, hasta Santa Cruz. Así es, Carlos. La cantidad de camiones que circulan de ida y vuelta trayendo combustible y llevando no sé qué, es enorme. Y entonces vamos a ver cuando Yacimientos quiera traer producto desde Arica, producto, o quiera traer desde la frontera con Yacuiba, producto, vamos a ver cuál es la reacción de los camioneros sindicalizados, como existen en Bulo y en todo lado, ante esta nueva situación. Entonces, no es nada fácil lo que se avecina. El transporte producto es una parte de la pequeña solución que necesitamos y ojalá lo podamos lograr. Esta noticia que ha dado Armin Dorgaten es una noticia que le hace daño a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que debilita la posición del país. ¿Cuál, Carlos? ¿Cuál noticia? Esta de que trabajamos en Vaca Muerta para producir gas y petróleo. No sé cuál es la intención de esa noticia, ¿ya? Pero lo que quiero entender es que Armin está disparando en todo sentido, nuestro presidente de YPFB, y yo quisiera saber primero qué es lo que declara con esa noticia, ¿no? No nos estará mintiendo igual que el mar de gas. Porque yo quiero saber primero, no es mala idea ir a invertir a Vaca Muerta. Cuando para YPFB como empresa, claro. Pero no sé cómo podrá hacer para sacar los recursos y que le permitan llevar 2.500 millones de dólares fuera cuando acá estamos rascando los dólares para importar combustibles. Si hay una posibilidad en este momento. Vos siempre sostenés que gas y petróleo todavía puede haber en Bolivia, sobre todo gas, vos sostenés que sí. Con un tipo de contratos diferentes, habida cuenta de que la experiencia de Yacimiento nos está demostrando que es posible hacerlo de la otra manera, si no, no va a invertir, hagamos de cuenta que vayan. Esa experiencia nos debiera decir a nosotros, hey, cambiemos de una vez el modelo de negocio porque nos vamos a quedar sin nada. Y ya vamos a tener falta de producto, de materia prima para producir gasolina e incluso gas por lo menos unos 2 o 3 años si es que comenzamos a hacer exploración y encontramos en los próximos 2 años. Sí, Carlos, mira, yo si hubiera hecho una reforma y hubiera ha sido mi país y mi empresa, la reforma la hubiera hecho hace unos 7, 8 años atrás. Claro. Para ahora estar encontrando nuevos reservorios, una reforma tributaria, un sistema impositivo que compita, pero no lo hemos hecho. En este momento, si yo fuera una empresa petrolera, y les voy a hablar a mis compatriotas con todo respeto y cariño, el gas de Vaca Muerta y el petróleo de Vaca Muerta están descubiertos.
hay que producirlos a costo efectivo. Y eso es lo que ellos tienen. Entonces, habiendo infraestructura desarrollada para mover el gas, ¿por qué tendría que venir a invertir en 4 pozos secos en Bolivia ahora, cuando Vaca Muerta tiene un desarrollo impresionante, tiene unos costos de producción muy bajos? Entonces la situación se ha complicado muchísimo. Yo creo, por eso es que el presidente de YPFB nos dice que va a ir a invertir a Vaca Muerta. Como empresa me parece correcto, porque invertir en Bolivia bajo los términos de impuestos, el sistema impositivo, el régimen confiscatorio fiscal que tenemos no da. Entonces, si YPFB se está yendo a la Argentina, ¿por qué no habría de irse Repsol, Petrobras, Total? Me pregunto yo. Claro, es decir, ¿o por qué renovarían contrato con nosotros? Exactamente. Claro. ¿Por qué si YPFB, por qué YPFB no continúa invirtiendo acá? Porque la geología es complicada, porque el sistema fiscal no da, y lo venimos diciendo, sí, Carlos, señor. Esto hace 10 años, o sea que sí. No es nada nuevo, ¿no? Sí. Oye, yo lo miro esto y no le encuentro una explicación a esto de Dorgarten. Se me antoja que es una burla más. Si uno pudo hablar del gas de mar, va a decir el mar de gas, puede hablar de Vaca Muerta, pero me tinca a mí que la mataron la vaca lechera de acá y están buscando otro muerto. Bueno, Carlos, yo lo que creo es que son más discursos que hechos, ¿no? Como te digo, ¿de dónde van a sacar los recursos? Segundo, ¿será que YPFB tiene toda la capacidad para irse a asociar allá y tener la capacidad de aguantar 5 o 6 años más hasta que la producción de Vaca Muerta? Porque hay varios productores listos en Vaca Muerta para producir petróleo y gas. Entonces, creo más bien una declaración, diremos, mediática, algo jalada de los pelos, pero a mí lo único que quisiera ver, Carlos, es un, por si acaso, intentemos, todavía tenemos, creo, algo de tiempo de modificar nuestro sistema fiscal y hacer que no tengamos que importar petróleo, GLP, gas natural, diésel, gasolina por los próximos 30 años. Si vos fueras el presidente de Yacimiento y tuvieras la posibilidad de invertir en Bolivia sin que fuera Yacimiento en Bolivia, en estas condiciones actuales no vendrías por nada del mundo y te irías a Vaca Muerta. Claro, si yo fuera presidente de YPFB me iría a Vaca Muerta, tal como dice Armin Dorgarten. Allí puedo producir más barato y le puedo exportar a Bolivia. Te hago la... Te hago claro. Pero escúchame una cosa. Sí. El ministro de Economía nos... Claro, el ministro de Economía nos dicen que ha habido una política fallida de hidrocarburos. Sí, señor. Pero no la cambiamos. Y estamos a 2 años de la actual gestión y no hacemos nada. Entonces el ministro de Economía debe decir, ¿qué tenemos que hacer? Y mandar una ley al Parlamento de manera que tratemos una nueva ley de exploración, una nueva ley del upstream que nos permita tal vez poder hacer algo en materia exploratoria. Caso contrario, Carlos, nos vamos a quedar importando casi todos nuestros recursos energéticos por los próximos 30 próximos años. Y tú sabes en materia económica el daño que eso nos hace. Sí. La última que te hago. Si vas a la Argentina, ¿te van a prestar los equipos o tendrías que alquilarlos o comprarlos? Porque si no, ¿cómo vas a sacar lo que está ahí abajo en la tierra? Y te voy a decir, cuando YPFB vaya a la Argentina, cuando vaya, invierta y gane plata, no le van a dejar sacar sus dólares. No, pero independientemente de eso, no te prestan los equipos, tenés que ir con equipo propio, ¿no? Tienes que ir con equipos propios o te los alquilan y demás. Pero además todo eso tiene un costo, Carlos. Claro, por eso. Entonces, si yo veo la declaración de nuestro presidente de YPFB un poco política, tal vez atrapado sin salida, como decía en la película famosa Jack Nicholson. Que la hizo, ¿cómo Jack se llamaba? Nicholson. Exactamente, sí. Yo veo que está un poco ahí y creo que el ministro de Economía, que ya reconoce un fracaso exploratorio, debería juntarse con el presidente de YPFB,
con el presidente de, con el ministro de hidrocarburos y decir, ¿qué hacemos? Te la dejo picando. Ojalá no le tengan que hacer una, ojalá no le tengan que hacer al atrapado sin salida una lobotomía. Bueno, Carlos, esta es una entrevista más. Gracias. Ojalá nos escuchen y ojalá tengamos en una nueva propuesta de ley de hidrocarburos en el Parlamento en 2 semanas. Sí. Ok, listo. Abrazo. Te agradezco mucho. Un abrazo. Chao. Bueno, el tema es que es complicadísimo, lo decíamos en la mañana. Creo que tendríamos que repetir lo de la mañana. ¿No es verdad? Para ver cómo queda esto. Y lo otro, lo de la lobotomía, la forma en la que antes se curaba a la gente que comenzaba a tener alucinaciones, estas cosas, era hurgarle el cerebro. Esto de aquí puede ser una alucinación y ojalá no tengan que hacerle una lobotomía a don Armin. Es jugando. Vamos al corte. BYD continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BYD para Bolivia, muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creada por BYD que convierte estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BYD.